Muy buenas, estimados seguidores de la Boroteca. Son las 6 de la mañana. Hoy me ha tocado pegarme el madrugón porque me han involucrado para ir a Valencia a un proceso de ejecución, una comparecencia que a mi entender es inútil, pero bueno, a pesar de mis intentos por escabullirme, no ha sido posible. Así que me tocará desplazarme y ya está. Aprovecharé para grabar el reality show y así aprovecho un poco el viaje y os hablo de ejecuciones y embargos a empresas y estas cosas. No se puede creer ni el perro que hayamos madrugado tanto. Ahí está, muerto de sueño. Los procesos de ejecución y embargo a empresas en la jurisdicción social, que es donde se juzgan los casos laborales, suelen ser bastante simples y superfluos. Si la empresa es solvente y quiere pagar, paga. Y si es insolvente, normalmente termina pagando el Fondo de Garantía Salarial, pero rara vez se les consigue embargar algo. Un proceso de ejecución, si no se complica, y refiriéndome siempre a ejecuciones dinerarias, si son casos por incumplimiento de sentencias de despido y es otra cosa, suele tardar entre 3 o 4 meses en resolverse. Es que encima, para mayor inri, por si el desplazamiento a Valencia por una causa inútil y el madrugón no fuesen suficientes, no tengo coche hoy, entonces me toca ir en tren. Bueno, por asunto finiquitado, no he podido grabar antes porque he llegado un poco tarde, porque la Renfe, como siempre, lleva retrasos y el tren ha llegado media hora más tarde de lo esperado. Como os comentaba, un proceso de ejecución en circunstancias normales no tarda más de 3 o 4 meses. Un proceso de ejecución es cuando una empresa no cumple voluntariamente con una sentencia que la condena al pago de un dinero y entonces, bueno, hay que ejecutar esa sentencia, pedir una investigación de bienes y embargar los suficientes para cubrir la deuda que tiene la empresa con el trabajador. Esto, si todo va bien, pues se solventa en un plazo breve de tiempo, lo que es la investigación de bienes para ver si hay algo o no, pues, en cuestión de semanas la tenemos encima de la mesa. Pero claro, en muchas ocasiones cuando se ejecuta una sentencia es porque la empresa es insolvente, no tiene nada y entonces pues hay que continuar el proceso hasta que se decreta la insolvencia. Un decreto de insolvencia son 3 o 4 meses, por lo menos en Castellón. Aquí en Valencia lo que ocurre es que hay un exceso de burocracia procesal, por decirlo de algún modo. Para empezar, en Valencia, el juzgado que ejecuta es el número 3, no ejecuta ninguno más. El número 3 se encarga de las ejecuciones de sentencias del resto de juzgados sociales de Valencia. Y esto, pues, en ocasiones supone algunos retrasos. En Castellón, por ejemplo, como ejecuta el mismo juzgado que dicta la sentencia, va todo un poco más ágil. En Valencia, a veces no se remite la documentación correcta al juzgado número 3 y el número 3 tiene que enviar un exhorto al juzgado de origen para que corrija y todo esto, pues, al final son retrasos en los tiempos. También es posible que durante el proceso de ejecución ocurran circunstancias excepcionales, como es el caso que estoy discutiendo hoy. Es una empresa que, bueno, tenía que pagar al trabajador una deuda, no lo hacía, pero seguía abierta y continuaba con su actividad económica. Entonces, solicité que se nombrase a un administrador judicial para manejar las cuentas de la empresa y a ver qué pasaba, a ver cómo es que no cumplía con la orden de ejecución. Cuando hice esto, nos citaron a una comparecencia hace un tiempo, grabé un vídeo, os dejo el enlace en la descripción de este. Al hacer esto, lo que hizo el abogado de la empresa fue decir: oye, esta empresa tiene muchas deudas, no está pagando a nadie, voy a solicitar la declaración de concurso de acreedores. Y así lo hizo, inició un preconcurso de acreedores, que es una fase de negociaciones con todos sus acreedores para intentar conseguir quitas y esperas y así pues refinanciar o reorganizar las deudas.
y evitar el concurso de acreedores. Y esto, según la ley concursal, supone la suspensión de todas las ejecuciones. Entonces, hoy nos han citado para discutir la suspensión de la ejecución que presenté yo en el juzgado social. Ya presenté un escrito diciendo que no tenía nada que decir porque la ley concursal es muy clara en este sentido y durante los 3 meses que duran estas negociaciones se deben suspender las ejecuciones. Lo contempla la ley concursal así. Entonces, no tengo nada que discutir. Lo único que podía hacer era allanarme a esta solicitud de suspensión, pero hicieron caso omiso a mis alegaciones escritas y me citaron para venir hoy a Valencia y me he tenido que desplazar para nada, porque lo que he dicho ha sido que no tengo nada que decir, que es que me allano porque el abogado de la empresa ha acreditado que está en fase de preconcurso, que está en fase de negociación con los acreedores y el artículo 589 de la ley concursal prevé la suspensión de las ejecuciones. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Me allano y ya está, no puedo hacer otra cosa que esperar a que pasen estos 3 meses y después, si no se declara el concurso, solicitaré la reanudación de la ejecución en el Social 3 y si se declara el concurso, solicitaré el certificado concursal al administrador y me iré a reclamar la deuda al Fondo de Garantía Salarial, a Fogasa. Y esto es lo que quería explicar en este vídeo sobre ejecuciones, embargos a empresas, retrasos en los procesos de ejecución, preconcurso de acreedores y cuestiones que al final lo que hacen es retrasar al trabajador el cobro de sus deudas. Ahora ya os dejo, me voy al punto de encuentro con la Churri que viene a recogerme porque ella se fue a Alicante, es abogada de extranjería, se llama Rebeca Hidalgo, si queréis buscar su canal de YouTube y suscribiros, pues seguro que se pone contenta. Y hemos quedado que volviendo a Alicante pararía en Valencia, me recogería y nos vamos los dos a Castellón. Así que nada, me voy a su encuentro y os invito a suscribiros al canal porque ese es el único modo que existe a día de hoy de apoyarme para que este canal continúe creciendo y yo siga motivado para publicar vídeos de este tipo. Ahí está la Churri. Saluda, Churri. Estoy grabando para el canal. Di hola.